La Fundación Free the Children, en convenio con la Dirección Distrital de Salud 15D01, inauguraron la vivienda de salud que servirá a los médicos que brindan sus servicios en el Centro de Salud de Mondaña, el cual está ubicado al margen derecho de la ribera del río Napo. Hace un año pudimos hacer la entrega oficial de todo lo que es el subcentro de Mondaña con su equipamiento, y nosotros como parte de este trabajo fue también hacer la entrega de una vivienda para los doctores, para que ellos tengan una parte, digamos, algo más cómodo, donde ellos puedan estar viendo su arduo trabajo, que es 24 horas al día para beneficio nuestro y de nuestra salud. Entonces fue un pequeño aporte que nosotros también queríamos hacer para que ellos estén en una situación más confortable, y darles también como nuestro apoyo y trabajar en conjunto, como les digo, para el beneficio de lo que serían las 12 comunidades que contemplan lo que es el subcentro de Mondaña. La obra, construida en su totalidad, dispone de equipamiento necesario para acoger a los médicos residentes en la zona. La residencia entregada a los profesionales de la salud influirá de manera positiva en el servicio que a diario reciben más de 35 familias de las comunidades aledañas. Las comunidades que dependen de los servicios del puesto de salud de Mondaña incluyen a Naranjito, Huachillacu Chico, Agua Santa, 30 de Agosto, Andis Guacamayos, Yuralpa Izquierda, Yuralpa Derecha, San José de Bolívar, Santa Rosa de Yanayacu, Progreso y Chiripuno. Actualmente el puesto de salud atiende a un promedio de 50 a 100 pacientes semanales, de los cuales el 70% son niños, niñas y adolescentes. Esta es una de las razones por la que es importante que los médicos permanezcan cerca de la casa de salud. Ali TV, la televisión pública de Napo.